Excelente lunes, excelente inicio de semana. Vámonos con toda la información del pronóstico del tiempo, las condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Escaso potencial de precipitaciones, cielo mayormente soleado en esta región, pero bueno, algunos pequeños chubascos se ponen con algo de nubosidad en el transcurso de esas próximas horas. Escaso potencial de precipitaciones, pero bueno, no se descartan las posibles lluvias aisladas sobre esta parte del noreste del país. La humedad relativa al momento con 60%, la presión barométrica estable con 1013 milibares. Tenemos el viento a 10 kilómetros por hora proveniendo del noreste del país con la sensación algo calurosa y bochornosa de los 31 a los 32 grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen para ver los sistemas importantes que tenemos el día de hoy afectando a la República Mexicana. Y bueno, canal de baja presión sobre esta parte de la península de Baja California, así como también desde esta parte del norte hacia el centro del país. Ya los remanentes del huracán de categoría 3 que afectó sobre esta parte del Océano Pacífico ya se disminuye. Todavía se genera esa inestabilidad, todavía tenemos esa nubosidad afectando en dicha región de esta parte del litoral del Océano Pacífico. Sobre esta parte, canal de baja presión, sobre esta parte del Golfo de México, podemos apreciar esa nubosidad que igual se va pasando sobre esa parte del noreste de la República Mexicana para esa parte litoral del estado de Tamaulipas. 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico para esos próximos 7 días de la semana sobre el Mar Caribe. Igual se aproxima otra onda tropical para el sureste de la República Mexicana con, bueno, algunas inestabilidades para estos próximos días de la semana. Vamos a ver la siguiente imagen para ver las condiciones que nos va a marcar aquí en la zona sur de Tamaulipas. Y bueno, el día de mañana, martes, tendremos la máxima 30, mínima de lodo 25 con bajo potencial de precipitaciones. Día miércoles, máxima 29, mínima de lodo 24 con 24% de probabilidad para esas inestabilidades. Jueves, máxima 29, mínima de lodo 25 con 13% de probabilidad para inestabilidades. Es muy escaso el potencial de precipitaciones lo que tenemos aquí en el noreste del país, pero bueno, la nubosidad pudiera traer algunas lluvias aisladas sobre esta región. Me da mucho gusto saludarlos a esta hora del día, deseando que tenga un excelente inicio de semana. Vamos a un corte y continuamos con más información, no le cambie. Excelente lunes, excelente inicio de semana. Vámonos con toda la información del pronóstico del tiempo, las condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Bueno, condiciones estables, bajo potencial de precipitaciones, cielo mayormente nublado en transcurso de estas próximas horas, bajo potencial de precipitaciones, la humedad relativa con 60%, la presión barométrica completamente estable con 1013 milibares. Tenemos el viento a 10 kilómetros por hora proveniendo del noreste del país con la sensación que se registra al momento de los 31 a los 32 grados centígrados, la máxima para el día de hoy de los 31, la mínima por las noches de los 25. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué sistemas tenemos el día de hoy afectando a la República Mexicana. Y bueno, podemos apreciar esta imagen de satélite que tenemos, canal de baja presión sobre la península de Baja California, así como también del norte al centro del país, un canal de baja presión. Tenemos los remanentes del huracán que se registró la semana pasada en la República Mexicana sobre el Océano Pacífico. Todavía tenemos algo de nubosidad con 70% de probabilidad para otra próxima formación de alguna tormenta tropical o de un huracán. Recuerde que estamos en épocas de frentes fríos y de tormentas tropicales, de huracanes sobre esa parte del Mar Caribe, 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico para esos próximos 7 días de la semana. Igual se aproxima otra onda tropical sobre esa parte del sureste del país que va a generar alguna nubosidad con posibles lluvias con actividad eléctrica. Vamos a ver la siguiente imagen para ver las condiciones que tenemos estos próximos 3 días de la semana aquí en Tampico, Madero y Altamira. Y bueno, el día de mañana, martes, máxima 30, mínima de los 25, bajo potencial de precipitaciones. Miércoles, máxima 29, mínima de los 24, con 24% de probabilidad para esas inestabilidades. Jueves, máxima 29, mínima de los 25, con 13% de probabilidad para precipitaciones. Son las condiciones que marca para esta semana. Me da mucho gusto saludarlos a esta hora del día para toda la gente que está en casita comiendo. Muy buen provecho. Continuamos con más información, no le cambie. Mante 25 grados, al igual que para Ciudad Victoria, 25 grados centígrados, Nuevo Laredo 28 grados, para Reynosa 26, Matamoros 25, Soto La Marina 23 y para González los 24. El día de mañana martes de los 24 grados. Es la información que yo les tengo, el pronóstico del tiempo. Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la noche, deseando que tenga un excelente inicio de semana. Vamos a un corte y continuamos con más información, no le cambie. Y en información más agradable, le platico que en el marco de los 30 años de la concesión